comenzó la difícil tarea de elegir los mejores 40 lotes dentro de una cata de semifinales en las categorías varietales naturales y con procesos, geishas lavados y geishas naturales y con procesos, para entrar a la 15ª cata internacional de Best of Panama, que este año nuevamente será virtual con la participación de 17 jueces internacionales. En esta semifinal pasarán los lotes de cafés especiales en la categoría de varietales que logren puntajes superiores a los 88 puntos y en el caso de los lotes de café geisha, puntajes superiores a los 89.5 puntos. O sea que está reñido. Hay buenos cafés en Panamá y hay puntajes arriba de 90, incluso en la categoría de varietales naturales. En la categoría de varietales lavados que terminó ayer la cata de ellos, la última mesa, también habían puntajes, mientras estábamos haciendo la deliberación, bien elevados de los que estábamos años anteriores, ¿no? Esperamos que esos jueces internacionales, que de ahí se eligen directamente los 10 finalistas, sin semifinal, puedan también disfrutar de estos cafés. Solo quedan las últimas mesas para elegir los lotes que entrarán a la cata internacional, donde jueces de 8 países calificarán el café panameño entre el 2 y el 7 de agosto en cada uno de sus países bajo el liderazgo del australiano Will Young. Los productores panameños pusieron todo su empeño en producir los mejores lotes de su cosecha y a juicio de los jueces nacionales, el café especial de Panamá vuelve a conquistar los paladares más exigentes. Con información de la oficina en la ciudad de Panamá, Noticias Xinhua.